Muy buenas noches para todos y bienvenidos a lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Iniciamos nuestra sección presentándoles algunos personajes del espectáculo que los han llevado, tristemente, a tener problemas con las drogas y el alcohol. A través de las redes sociales se rumoreó fuertemente la muerte del actor estadounidense Macaulay Culkin. Lo único cierto es que este joven que nos enamoró con sus travesuras en Mi Pobre Angelito enfrenta nuevos problemas de adicción a las drogas, por los que algunos se han atrevido a decir que le quedan pocos meses de vida. Y es que recordemos que Amy Winehouse, quien fue encontrada muerta en su apartamento en Londres, también enfrentó problemas a la adicción y las drogas, que para muchos significó la razón que la alejó para siempre de los escenarios. Por otra parte, Whitney Houston estuvo por más de 5 años rodeada de las drogas y el alcohol, hasta que con la ayuda de su madre ingresó a un centro de rehabilitación. Como ellos, también se suman famosos como Charlie Sheen y Britney Spears, entre otros, a quienes la fama les ha costado atravesar por los peores de los males, las drogas y el alcohol. Y en otras noticias, Don Teto llegó a Barranquilla para presentarnos su nuevo sencillo, Voy a ser quien dañe tu nombre. Venimos haciendo rock desde hace 9 años, nos encanta tocar en vivo, yo creo que es lo que mejor hacemos y lo que más disfrutamos. La idea de este sencillo nace dedicada a todas esas mujeres que están muy acostumbradas a ser las que rompen los corazones, a tratar mal a los hombres, pues llegaron unos rockeros a cantarles una canción que simplemente es dosis de su propia medicina. Voy a ser quien dañe tu nombre, hace parte del álbum Miénteme, Prométeme. Es un disco que trae 12 canciones llenas de energía y de mucho rock and roll. Además, nos hablaron de su nominación a los premios Shock. Ahora este año estamos compitiendo por mejor canción radio rock, entonces los invito a que voten en la página de shock.com.